La familia de Jesús Eduardo Álvarez Castro, asesinado el pasado 4 de septiembre, clama justicia para que su muerte no quede impune. Bueno, yo quiero que se haga justicia y que ese hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, porque él no mató un animal, él mató un ser humano. Y queremos justicia, justicia, y no es como están hablando de él. Yo quiero limpiar su nombre porque él no es como él comentó. Él llegó y mató a mi hermano sin razones. Lo mató por quererlo matar. Entonces yo lo que quiero es justicia, justicia es lo que quiero, porque mi hermano a él no lo conocía, yo tengo testigo de todo lo que pasó y lo estoy esperando, espero que venga el testigo y diga también lo que sucedió, porque yo lo que quiero es eso, justicia. Sí, pues nosotros estábamos en el frente de mi casa y él estaba sentado en la moto y pues nosotros estábamos hablando, compartiendo un rato, ahí los dos, él no tenía mucho, había llegado como 10 minutos y nos estábamos fumando un bareto, ¿verdad? Y nos estábamos fumando el bareto ahí los dos hablando, él contándome cómo le iba en la moto y cómo él vende butifarra, que iba ahí al río en la tarde a vender butifarra y en las mañanas iba a trabajar en mototaxi. Bueno, estábamos fumando y el rato que tenemos como 20 minutos ahí, fumando ahí, ya cuando el bareto ya se está acabando, yo veo donde viene el vecino entrando de la cuadra así, para la casa de él, viene duro y apaga las luces a mitad de cuadra. Cuando él quiere llegar, ya yo he apagado el tabaco porque yo era el que lo tenía en la mano. Yo lo apagué, lo pisé, y cuando ve que él llega y se baja y parquea la moto de frente en la casa de él, sin medir palabras, sin decirnos nada, él cuando saca la pistola, yo todavía me quedo ahí, pensando que iba a dialogar con nosotros, a decirnos algo, a hablar. Pero nada, se abaja, saca la pistola y le pega el tiro a Jesús en el pecho, el amigo mío, el que estaba conmigo. Bueno, y le pega el tiro, cuando le pega el tiro que yo escucho, ¡pum! Y el tiro, yo quedé sorprendido y no allá casi salí corriendo. Me metí en una casa que está ahí diagonal y me asomaba por la ventana y vi donde Jesús se abajó con las manos en el pecho y caminó hacia la puerta de mi casa, como queriendo meterse, auxiliarse en mi casa, pero él no lo dejó. Él se paró en la reja de mi casa y gritaba, ¿quién es el que lo va a auxiliar, gonorrea? ¿Quién es el que lo va a auxiliar? Y hacía tiros al aire, boom, boom. ¿Quién es el que lo va a auxiliar? Decía. Bueno, en el rato que él dura así, ¿quién es el que lo va a auxiliar? Empieza a venir la gente y la comunidad y él como que empezó a agarrar miedo, que hizo dos tiros más y esperó que Jesús prácticamente se muriera ahí en el suelo para poder meterse para adentro. En el rato que él se mete para adentro, lo auxiliaron, los pelados, entre todos lo auxiliaron. Y lo quisieron llevar al hospitalito, pero cuando Jesús quiso llegar al hospitalito ya estaba muerto ya. O sea, en pocas palabras, él lo mató porque lo quiso matar. Porque no estábamos haciendo nada malo. Y lo que dice la gente, que lo íbamos a robar, que él se iba a meter por el techo, todo eso es mentira. Porque yo estaba ahí presente cuando pasaron las cosas. ¿Qué conocimiento tienes del agresor? ¿Vivía cerca? ¿Dónde? Vivía al lado de mi casa, pero yo tenía como 8 o 9 días de haberme mudado ahí. Y yo nunca, o sea, primera vez que le veía la cara, porque yo nunca trataba con él nada, ninguna clase de trato con el vecino. Él, no sé, tampoco conocía a Jesús. En la cuadra lo conocen porque tiene años viviendo ahí, pero nosotros no, porque estábamos recién mudados. Y vivía al lado de mi casa y no sé por qué actuó de esa manera contra nosotros y no nos metíamos con él ni nada. Lo que queremos es buscando justicia por el primo mío, porque de la manera como él murió, como lo mataron, es algo injusto, porque ese señor no tenía por qué agarrar y remeter contra él, porque mi primo no lo conocía. Hay testigos de que mire de la manera como lo mataron a él, como un perro, como un animal. Entonces ese señor lo tienen allá adentro, no vemos, o sea, justicia en contra de él. Está como evadiendo la justicia, entonces lo que nosotros buscamos es justicia. Que no quede impune, que las autoridades han pronunciado. Pues nosotros estamos desde el sábado, viernes, incluso el viernes creo que mi prima estuvo acá buscando para que nos den un papel, una constancia de que el primo mío, o sea, de que ese señor está ahí, de que está preso, de que la ley le está dando a él, pero nada. No nos quieren dar una constancia, nada. Entonces mire que buscamos, mire, entre familia, todos estamos reuniendo plata para poder pagar un abogado. Para que la muerte del primo mío no quede impune. Entonces lo que le pedimos es que nos ayuden a hacer justicia.
Le pedimos ayuda a toda la prensa. Yo busqué al de aquí, John Parra, Judicial de Valledupar, y nada, no nos escucharon. Le damos gracias a ustedes que ustedes están presentes aquí. Eso es lo que nosotros pedimos, que aclaren las cosas. Hay cosas, rumores, solamente presentan cosas del primo mío que no son así. ¿Solamente tienes del agresor? No, nosotros no sabemos absolutamente nada de ese señor. Mire que las cosas, dicen los testigos, de que ese señor como que está acostumbrado a hacer lo mismo que hizo con el primo mío. Entonces nosotros ya queremos justicia. Mire en las cosas, en las páginas sociales, dicen que el primo mío es esto, el primo mío no sé qué, y del agresor no sabemos nada, no han dicho nada, no han salido nada a flote, no han dicho nada. Entonces lo que queremos es que las cosas se aclaren, no que la muerte del primo mío quede así. Por este hecho fue capturado el ex militar identificado como Mario José Cuello Pacheco. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.